¿Y qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están todos, señores? Bienvenidos a un episodio más aquí en Minecraft, sí señor. Y vamos a continuar con lo que teníamos en mente, que para eso me voy a llevar mi piquito. Un piquito y estas madres que me van a hacer un chingo de falta, ¿no? Bueno, mientras está quemando lo demás, vamos a continuar con este de Smaby, que está cabrón. Déjenme ver qué pedo con los gráficos, como que lo siento que está lag. Está bien, no sé por qué lo siento lag. No, saben que voy a picar con el de diamante, chingue su madre. Me llevo todo porque si es el caso de que agarren y me violen allá arriba, porque vamos a ir hacia arriba, ya le pedo, ya que pierda todo, de todo no se pierda la partida, porque estamos en super duper punch, ¿no? Ok, me voy a llevar cubetas con agua, que es lo que necesito. Ah, me voy a llevar mi cama, sí. No se me va a olvidar, hijo de pinche madre, no me acuerdo qué, en qué estamos. Creo que estamos en el día 43. No, pendejo, no te quiero que te duermas. Quiero que te llevas la cama. Camarón. A ver, déjenme pensar. Uy, ven lo que me quedó de experiencia. Chale. Bueno, teníamos que hacer, sí, cierto, traer a las vacas, no lo he hecho. Rayos y centellas, Batman. Ah, no, pero ya tengo esas madres aquí. Yo creo que me llevo. Híjole, pero yo ya no tengo, ¿va? No, ya no tengo. Puta madre. Pues ni pedo. Ok, ahí hay una salidita. Muy bien. Vamos, payaso. Mira, no mames. ¿Cuál pinche falta de comida, cabrón? No mames. Ahí viene el puto este. Bueno. X con el ñoño este. Toda la verga, puto. Vale, vamos a continuar. Voy a quitar este. Es que la cagué, porque bueno, aquí le hubiera puesto mejor unas puertas. Tengo que quitar uno a huevo también. Puta, espérenme. Ok, sí lo agarro. Pues vamos a ir subiendo con este. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. ¿Cómo ven desde aquí? No va. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Hasta aquí sí, ¿no? Digo, no mames, de aquí un putazo para allá abajo sí te rompes toda la madre. Pero porque yo lo vamos a ponerle un par más, que estaría así, ¿no? ¿Cómo ven? Y, ok, si este va a ser el hoyo. Ok, debería estar así. No mames, espérenme. No me fijé. Ok. Ok, maguey. Ahora déjenme checar si voy bien. Ok, voy bien. Vamos a hacer el pinche hoyo. Ok. Ok, uno, dos. Muy bien. Vamos a hacer esta madre. Les digo que esta madre ocupa un chingo de esta pinche piedra, pero de no mames, ¿no? De vete a la goma. Ok. Ok. ¿Sale en qué me hubiera traído más velas? Bueno, ya ni modo. ¿No? Vamos a quitar este pedo. Uy, no mames. No me quiero caer, güey. Vale. Ahora sí vamos a continuar con este show. Que es un show, la neta. Está cabroncísimo este pedo. Vale, se cuentan. Puta, ¿cuántos eran de agua, güey? No me acuerdo. Creo que eran 8. Chance y tengo razón, ¿va? Ok, son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ingue su madre, es que saben que no me acuerdo, la neta. La neta no me acuerdo, ¿no? Ahorita lo verificamos, no hay pedo. Déjenme alargar este desmadre porque puta, ya saben que. Que está cabrón. Puta, ya vean, o sea, ya cuánto llevo de un stack. Y ya, chingó a su madre. Uy, pero este aquí no me da otra vez. Y eso que tengo el inventory Twix. No dejas de presionar, shift, porque nos vamos a morir. A morir. No me cae que esto está cabrón. Oigan, es que pedo con esa montaña, güey, Está pasadita de lanza, Los pulpos.
Okay. Ahora déjenme checar lo del agua, porque ay, no seas mamón, ¿en serio que no me traje el agua? Ah, qué pendejo. No mames, neta. Ah, su madre, güey. Qué pendejo. Puta, no, saben que voy a tener que bajar a huevo, porque también tengo que checar lo del agua. Ah, apúrale, puto, bájate. Sí, o sea, tengo que bajar a Wiwi, a Wiwi. Ni pedo, banda. Qué pendejo estoy, la neta. La neta, qué pendejo estoy. Neta, que era, es lo más importante que hay que hacer allá arriba. O sea, la construcción, pues la haces y ya, güey. Pero puta, si no hay agua, el chile no caen esos putos. Bueno, tener que quitar otro. No, qué poca madre, güey. Ah, estos putos que no dejan de chingar, güey. Por aquí había agua. Aquí hay agua, aquí está. Ok, ya traigo los dos. Déjenme checar lo del agua de una vez, porque si no va a estar más que cabrón este pedo, ¿no? Ok, ahí van 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a echarle otro, ¿no? Vale. Espérate. A huevo, son 8. Y le puse 9. Ok, va, 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 va. No hay pedo, no hay pedo. No hay pedo ni pena. Oigan, ¿y esos putos se murieron? ¿Desaparecieron o qué pedo? Ah, bríncale, nerdo. Puta madre. Bueno, ya está haciendo de noche, espérenme ahorita. Digo, en lo que llego y pongo mi cama. Ok. Pico. Esta madre. Ah, otra vez con mis mamadas, ¿verdad? Puta, aquí tengo un lag en las alturas. Uy, 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 vale. Puta madre. Déjenme poner una vela aquí antes de que algo feo pase. Vale, vamos a contarlas. Digo, no me voy a dormir todavía porque necesito hacer este pedo. Es que saben que me da miedo porque como no está asimétrico, no vaya a ser que me despierte y me muera, güey, ¿no? O sea, me caiga, pues. Va a estar de la chingada. Entonces vamos a hacerlo asimétrico mientras. Hacerlo bien asimétrico este desmadre. Ahí está en medio. Duérmete, puto. Estás enfrente de la cama. Creo que vamos en el día 44, no sé. Ahí está. Y vamos a contar este pedo, que sería 1, 2, 3, 4, 5. Ah, que la verga me lleva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok, 9. Aquí está mal hecho, ya la cagué. Bueno, ni pedo, ya me gasté unos de más. Ok, aquí va cerradito. Chingue su madre. Pues ya ni pedo, pues ya me los gasté, pues ya qué, ¿no? Ok, ahora vamos a esto, ¿no? Ahí serían 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Ok, aquí le ponemos este. Pinche super platillo volador de piedra, güey. Lo malo es que saben que va a dar mucha sombra allá abajo. A ver si no ahorita que baja y hay un chingo de putos, güey. Creo que debí haber puesto velitas primero allá abajo. Debí de haber puesto primero velitas. Ahora vamos con este. 2, 3, 4, 5. No mames. Chinga tu madre. 5, 6, 7, 8, 9. Ponemos uno aquí y vamos a cerrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, vale. Uy, uy, uy. Me da mello este pedo, ¿eh? Me da mello caerme y darme en toda la madre y decir, chale, güey. Todo lo que hice nomás para que me cayera en modo hardcore y me muriera. Qué mamada, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Miren, sí la atiné. No, no llega hasta allá, hasta la casa. Qué chido. Qué buena onda, güey. Qué buena onda, la neta. Vale, déjenme ver, son 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ver, a ver, a ver, a ver, otra vez, otra vez, otra vez. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, está bien. Sí, porque
No sé, me gusta ponerla ahí siempre, no sé por qué. Me late cacahuate. Según yo no recordaba esto que fuera tan peque. Pero pues, todavía no lo termino, ¿no? Obviamente. Ahora, puta madre, a ver si no me voy en toda la madre. Por eso me voy bien lento y agachadito, ¿eh? Lento y agachadito. Vamos a hacer el contorno para rellenarlo. Porque si no, esto está cabrón. Ok, falta. Ok, ahí ya está. Puta neta, no lo alcanzo. Ah, me pica la nariz. Espérenme, espérenme, espérenme. Hijo de su pinche madre. Pinche nariz culera. No me traiciones, naricita. No me traiciones ahorita porque puta, me cae que me caigo. Vamos a irle cerrando este pedo. Déjenme guardar estas madres. E ir sacando la piedrolis. Vale. Me cae que no me va a alcanzar esta piedra, Pero bueno, en el horno dejamos. Uy, bríncale. Uf. Uf. Vale, ahora hay que rellenar este pedo. Con cuidado. No me quiero caer para ni madres, porque suele pasarme que cuando lo hago de rápido, no me caigo. Pero cuando lo hago con cuidado, me caigo. Entonces, la neta, vamos a echarle ganas, pero al modo tortuga, bien lento, güey. Y de lejitos, porque si no me cae que puta. Me pasa algo feo. Pues sí, está enorme de hecho, pero no se nota. No se nota aún. No me va a alcanzar la piedra, banda. Se me hace que no me va a alcanzar esta piedrolis. Vale, aquí, aquí, por aquí en medio, ¿no? Que siempre hace falta un poco de iluminación. A ver, aguanten. Aguanten las carnes. Un chingo de piedra a la mano para que no tenga fallo este pedo, güey, ¿no? Ok, aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vale. Se ve bien locochón, ¿no? Desde aquí. Necesito ir por esas pinches vacas. Necesito ir por esas pinches vacas. Puta madre. Puta, no sé ni a qué horas empezamos a grabar. Vamos a darle unos 20 minutos. Y ya vemos qué pedo, ¿no? Se me cae. Que está cabrón. Uy, uy, uy. Gracias a Dios que le pusieron chips a esta madre para que tú puedas agachar en modo sigilo y que no te caigas, güey. Porque si no, me cae de madre que te das en todo tu puta madre. Y digo, no sirve para nada el sigilo. Realmente, o sea, sí se llama sigilo, ¿eh? O agacharse. Es básicamente lo mismo. Es como en Skyrim. Te agachas y es sigilo, ¿no? Pero la neta que tiene otro uso más que eso, ¿no? Ni siquiera sigilo, porque de todas maneras a donde vayas te atacan, güey. Te ven y te atacan, güey. Les quieres llegar por atrás y vas así como que en sigilo y ni madre. Se vuelten y están en tu madre. Entonces, la verdad, esto es otra utilidad más chida que el puto sigilo. Justamente me falta uno. Ahí está. ¿Cómo ven, banda? ¿Cómo va quedando el show? Llevamos la mitad del suelo, güey. Nos faltan las paredes, nos falta el techo. Por eso les digo que aquí nos va a hacer falta de estas madres, que puta madre. Que puta madre. Ahora, ¿qué estás haciendo? Ahorita les digo, espérenme. Ok, es que aquí vamos a poner el agua. El aguacate. Ándale, abre el pinche madre esta, güey. Chale. Ahí dije, no mames, nomás traje una cubeta. No me chingues, güey, ¿no? Ok, esta madre. Ahí está. Ya tenemos agua infinita. Pero así a continuarle este pinche desmadrezote, güey. Porque esto es un pinche desmadrezote. Uy, 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 uy. ¿No? No me chingues, la neta. Está cabrón, ¿eh? Está cabrón este pedo.
Al rato se van a empezar a spawnear culeros allá abajo. Y no mames, güey. Se me va a armar la bucaquera. Bien cabrón. Ah, chinga. Ah, me quedó diferente. No, ya la cagué. No. No. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No. ¿Y por qué acá está más chico? Chinguen a su madre, no es cierto. A ver, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está bien. ¿Y aquí? Para allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está bien, qué pedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? No mames. Esto no está normal, ¿eh? Esto no está normal. Porque vieron que en los otros nomás le aumentaba uno y podía... Ven, desde aquí ni siquiera la agarro todavía, ¿eh? Oh, ya sé por qué, porque ahí lo hice más grande. Ah, qué pendejo. Qué pendejo, qué pendejo, güey. Sí, o sea, esta parte aquí donde me dormí la hice más grande, no me acordaba. Oh, qué estupidez. Qué estupidez, qué estupidez. ¿No? Sí me pasé de bien pendejo otra vez. Pero bueno, ni modo. Así es esto. Chale, no mames, ya me estaba paniqueando bien gacho, güey. Dije, no mames, ya la cagué y tengo que hacerlo todo de nuevo. De por sí no lo estoy haciendo muy rápido, que digamos, por el miedo a caerme y que valga gorro todo. Y antes de que algo pase, que me spawneo un cómic aquí un puto, pues de una vez como. Digo, si me spawneo voy a... o lo mato o me mata, ¿no? Cualquiera de las dos, o me avienta, güey. O es un creeper y revienta toda la mierda, güey. Y voy para abajo. Creo que lo que me causa lag es esa mamá, espérenme. No, aquí no era. Volver al juego. Ok, opciones. Creo que era en Word, sí, aquí es. Ok, ahí está. Creo que es lo que me lagué, o sea, no, realmente no estoy... No, está igual, olvídenlo. Es que antes en los juegos de mod... Ah, no, sí era esa madre. Ya me subieron los cuadros, bueno, vale. Es que antes en los juegos de mods... Esa madre, sí me lagueaba, pero de no mames. Y yo decía, no mames, nomás por ver el puto nombre, güey, de cada cosa. Vete a la mierda, ¿no? ¿Qué pedo? Ay, puto, se ve bien chido, ¿eh? Vamos a darle por acá. Un poco de lucecita. Oh, ok. Vale, por ahí también. Que no tenga pedos este show. Ok, maguey. Y faltaría aquí. Vale, así bien iluminadito. Porque les digo que, aparte de que estamos en modo hardcore, no confío nada en lo demás, ¿no? Puta, no sé en qué. Neta, no sé en qué día andamos. Pero bueno, a ver, espérense. Ok, el reloj lo dejamos. Velas y comida, ok, esto no. Y esto sí lo ponemos ahora sí por donde sea, porque ya se está haciendo de noche. Por donde sea lo pongo en la orilla, ¿no? Y cuando despierta, tómala, mi negrín. Tómala, mi negro. Puta madre, no me va a alcanzar pa' ni madres, güey, este pedo. Pa' ni madres. Vale, vamos a echar jeta. Vamos a echar una jetux. Porque no quiero pedos. Despierto y hay un creeper. Hay 5 creepers enfrente de mí, ¿no? Uy, pendejo. Se me lagueó justamente ya cuando iba para la orilla. Dije, no, güey. No. Ok. Allá abajo sí se me van a spawnear y a ver cómo le hago para salir, güey. Ah, su madre. Ok, ¿es esta? Vale. Va que va. Ahí estuvo. Ahora vamos a... Bueno, ahorita ponemos la barra, chica su madre. Vamos a darle aquí este pedo. Uy, güey, me cae de madre que... Oh, su mecha. Por lo menos ya tenemos un lugar más donde continuarle, güey. Sin pedos ni pena. Sin pe ni pe, ¿no? 4, 3... 2, 1, acabó. No, no mames, esto
Si no me matan antes, puta, va a quedar de peluche. Faltan las pinches vacas. ¿Saben qué? Estaba pensando que hicimos un chingo de pan a lo pendejo. Eso iba a ser comida para las vacas. Bueno, no falta mucho, no tarda mucho, no hay pedo. ¿No? ¿Saben qué? Que voy a quitar todas esas pinches zanahorias y lo voy a seguir haciendo el campo de esa madre. No es lo que más da de comer, pero... pero la neta es comida para las pinches vacas, ¿no? Tengo que irme a minar otra vez porque les digo que no he encontrado de lo que quiero, güey. Está cabrón. Vale, ahora vamos a hacer los caminitos del demonio. Porque si no, no se caen esos putos puteques. Putencles. Ok, creo que esto va así. Sí. No, ya cuando quede este pedo, no mames, me la van a chupar los culeros. Van a quererse a morir. Lo que no sé es que si se mueran sobre las tolvas. O sea, que caigan y digas, ah, bueno, cayó como si fuera agua, güey. No creo, ¿no? Pero por si acaso, digo, no sé. Por esta cama. Obviamente esas pinches velitas todas las vamos a quitar, güey. Y nos vamos a ir en chinga, loca. Pero primero, lo primero, necesitamos un chingo de piedra, güey. Un chingo de piedra. ¿No? Ok, ahí está. Y falta lo más difícil, güey. Pinches paredes, el techo. No mames, esto le falta un chingo, güey. A ver, soy de altura 2. Yo creo que le damos 4, ¿no? 3, 4. Uy, que no se me lagué, porque si no, a la verga todo, ¿eh? A la Burger King. 1, 2, 3. Por eso me voy más para acá que para la orilla, güey. 1, 2, 3. Uy, güey. Neta, que esto me da mello. Ahí está. Uy, pendejo. Hacer las paredes con lo que nos queda. Digo, yo estaba pensando, dije, no, ya chingue su madre, ya vámonos con la goma. Pero uy, qué pedo con el lag, no me dejó voltear. ¿Saben cuál es la cuestión? Que si voy a regresar con más piedra, no me va a caber en el inventario. Entonces, mejor de una vez lo utilizamos, ¿no? Ush. Creo que ya es todo lo que me queda de piedra, güey. Tan siquiera para una pared, güey, ¿no? Tan siquiera para una pared. Ok. Ah, chinga, pensé que era un bloque nada más. Me aluciné. Ok, una pared, cabrón. Una pinche pared. Y digo, también se quedó mucha de la piedra por donde subí, güey. ¿Qué es esta madre? Por donde subí se quedó mucha, güey. ¿Y saben qué? Estaba viendo que le hace falta otro más, güey, arriba. Para que se me spawneen un putero de culeros aquí arriba, güey. Bueno, para los que no saben qué chingados es esto, la mayoría de las veces lo he hecho yo. Pero, bueno, esta madre es lo que le dicen la granja de mobs. Porque te dan todo lo que... pues lo que te da un pinche mob. Por ejemplo, zombie, carne podrida, el esqueleto, arcos, flechas y huesos. Los creepers, ¿cómo se llama esta madre? La pólvora. Y esas mamadas, ¿no? Pues trata de que aquí se spawneen. Y los vamos a hacer que el agua los lleve hasta el pinche hoyo, donde obviamente no va a estar la madre por donde me subí. Y van a caer desde una altura muy alta, se van a morir, güey. No me va a dar la experiencia. Puta madre, bueno. No me va a dar la experiencia de los mobs. Pero lo que sí me va a dar es ¿cómo se llama? Ándale, sí. Lo que me va a dar son las cosas que dropean, pues. Entonces por eso sí está chido. Bueno, pues ya. Se nos acabó el show. Vamos a bajar. Vamos a ver qué pedo. Vamos a armar más piedra y eso. A ver cuánto. Aquí gasté como 32, ¿no? 34, algo así. Bueno, no la voy a quitar toda porque tenemos que volver a subir, güey, ¿no? Creo que se quedan 2 en el piso.
Ahorita, hoy, ¿qué pedo con el lag? Se me volvió a poner bloque 29, 31, algo así. Ok, aquí vamos a poner velas porque les digo que se hace acá bien cabrón oscuro este pedo. Ven, o sea, realmente está oscuro, güey. Un chingo de velas para no tener pedos, güey, porque me cae de madre que se me van a spawnear aquí abajo y no es lo que quiero, ¿no? Va a estar de la rechingada tener aquí a los cabroncetes, ¿no? A ver, puto, vete más para allá. Vale. La neta no quiero puterías. Chingue su madre, todas bien dispersas, pero bien chidas, ¿no? Ah, chinga tu madre, neta. Ajá, por puto. Puta, y aquí como el pinche terreno está así que digas, wow, está bien parejito. Pues está más cabrón. Ok, es mediodía y, o sea, ¿se fijan por allá abajo cómo se ve? No mames, se ve oscuro. Está su madre, ¿no? Por aquí, o sea, bien, bien lleno de putas velas. Chingue su madre, güey. Se ve oscuro, güey, de hecho. No, miren, aquí se ve el pasto se ve verde, pero miren cómo se alumbra un poquitito más. Puta madre, ¿por qué no pensé en esto primero? Coño. Ay, no mames, ya me las acabé. Ok, ahí hay doble. Sí, ahí hay doble. Presta para acá. Es que no las tengo bien puestas, pero pues qué pedo. ¿Qué hago? Chingue su madre ahí. Espero que esté iluminado, porque les digo que no mames, si no aquí me van a comer vivo, güey. Y vean, no mames, cómo se ve. Está bien loco el desmadre, güey. Bueno, la caña ahorita no queremos. Eso tampoco. Necesitamos ir por las vacas, güey. Necesitamos ir a minar para sacar más piedra y madre y media, güey. Realmente, puta, está cabrón esto, ¿no? Ok, esta es a madre. Puta, con esto no me va a alcanzar ni de a pedo, güey, ¿no? Es mucho, mucho, mucho lo que tenemos que sacar, güey. Ok. Stone refinated. Falta esta madre. Ok, esto acá. Puta madre. Lo hubiera hecho de tierra, ¿va? Pinche tierra ahí por donde quiera, cabrón. No se te acaba nunca. Vamos a dejar este pedo. Es que sí les digo, es muy poca la tierra. Esta pinche piedra que tenemos, güey. Aquí nos falta uno para hacer uno, güey. Puta madre. Estas madres no las voy a utilizar. Oh, miren, aquí hay más piedra. Que hubiera puesto a quemar, qué pendejada. Bueno. Ingue su madre. Cubetas más, voy a llevar una. Ok, esa tolva. Esta madre es para las vacas. La cama. Ok, dejamos esta madre. Porque es que ya se nos hace de noche. Chingate un pan. Cámara, vamos a dejar este pedo. Está muy lejos, Mina Punch, Valle de los Cerdos. Puta, no me deja ver la pinche Mina Punch. Es que ahí por los cerdos fue donde vi las vacas. Vamos a chingarnos una cuanta madres de estas. O las que ya están. Ah, iba a quitar esas, ¿va? Vale, espérenme, aguanten las carnes. Que también ya se nos va a acabar el gameplay. Y me gustaría dormirme para aguantar un día más. Yo creo que ya sí, ¿no? No es necesario realmente llevarnos todo, güey. Así que Dios, ni siquiera le vamos a dar de tragar. La vamos a arrastrar hasta acá, la pinche cabrona, güey. Y eso si encontramos. Tenemos que encontrar mínimo dos. Pues cámara, hasta aquí dejamos el gameplay, amigos.
Y bueno, espero que se hayan divertido, espero que les haya gustado. Ya estamos metiéndole más cabrón a lo que sería este desmadre. Miren cómo se ve desde aquí. No, esto otro pedo me cae. Se ve poca madre. Se ve poca madre la banda. Y la neta es que ya en el próximo episodio, pues lo que vamos a hacer es quitar todo eso. Digo, si es que se quita lo verdecito, vamos a ir por las vacas de una vez, chingue su madre. No nos vamos a esperar a eso. Nos vamos a ir a minar después, a sacar más rocainol para poder hacer de esa pinche piedra refinada y seguirle construyendo ahí arriba. No, ya con eso la armamos, pero chulo. Ya sería cuestión de encontrar más diamantes, ¿no? Porque como saben, con los que tenemos, que son estos, no nos alcanza para nada. Digo, igual podemos aquí agarrar de a chingue su madre y nos construimos algo, ¿no? Nos 3, 6, 7, no mames, no nos alcanza para nada. Realmente nos alcanza para esto ya, ¿no? Para empezar a tener ya nuestra super armadura punch. Miren todo lo que nos falta, no mames. Es un chingo, nos faltan los pantalones y el torso, el tronco, perdón, que es lo que cuesta más. Pero bueno, hasta aquí lo dejamos. Nos vemos en el próximo episodio, bye bye.